Queridos vecinos y vecinas, les quiero mandar un cariño y un fraterno abrazo por los 446 años de nuestra fundación. En estos últimos años hemos avanzado mucho en construcción de mercados, de colegios, de hospitales. Con menos recursos económicos hicimos un gran esfuerzo. Fueron grandes logros. Estos meses hemos hecho un gran sacrificio como pueblo contra la pandemia del coronavirus y seguramente tendremos que generar mayores esfuerzos. Ahora necesitamos el respaldo del Sistema Nacional de Salud. Por eso es muy importante profundizar nuestra autonomía, nuestra autodeterminación para controlar la salud y poder resolver a futuro no solo el problema de la salud, sino nuestro destino, de nuestro pueblo, de nuestro departamento, de nuestra capital. Quiero infundarles el cariño y la fuerza de aquellos fundadores como Luis de Fuentes y Vargas y los hombres y mujeres que lucharon para sacar esta tierra adelante. Dios bendiga a Tarija, Dios bendiga a nuestro futuro. Tarijeños la fama pregona, nuestra gloria y heroico valor. Bravos hijos de Méndez nos llaman, de la patria el orgullo y honor. De los héroes del 15 de abril tremolamos el meño pendón y llevamos la noble divisa, patria, ley, libertad, religión. Y llevamos la noble divisa, patria, ley, libertad, religión. Ni tiranos ni déspotas nunca nuestro orgullo podrán abatir. Somos libres de ser ahí esclavos, preferimos mil veces morir. Ni tiranos ni déspotas nunca nuestro orgullo podrán abatir. Somos libres de ser ahí esclavos, preferimos mil veces morir. Sí, morir. Sí, morir. Thank you.
Quisiera comer chorrito, chorrito de chacrajena, comerme todo lo bueno, jaja, y dejar la chala pa'l dueño. Cuidao, vidita, me pagues mal, cuidao, vidita, me pagues mal. A través del tiempo, a través de nuestro arte, a través de nosotros, de nuestros ancestros y de nuestro diario vivir. 446 años de historia, de costumbres heredadas y de arte que fueron cambiando a través del tiempo. Y seguirá cambiando. Seguirán acomodándose a nuestros sentimientos, a nuestro quehacer. Seguirán transformándose y transformándonos. Pero sin olvidar nuestra identidad y eliminando fronteras. La cultura es de todos y está en todo. En nuestra música, nuestro arte. Y somos nosotros quienes debemos de valorarla, cultivarla y desarrollarla.